Antes de empezar, te daré un poco de contexto. Esto ocurrió en 2012 cuando todavía estaba en la escuela. Yo y dos amigos decidimos entrar en un concurso de cine porque sí, y todos teníamos experiencia en la producción y edición de películas, después de ver un folleto al respecto en nuestra escuela. El o los ganadores recibirían un premio en efectivo y algunas otras tonterías, no sé bien qué. Llevamos suministros básicos como comida, una tienda de campaña, equipo de acampada, hierba y licor, porque no sería una experiencia de acampada adecuada sin ellos. Cámara y un trípode para filmar nuestra película de terror. Los eventos que ocurrieron se desarrollaron durante 4 días, aunque originalmente planeamos quedarnos 5 días. Postdata. Normalmente no uso green text, así que no sean maricas. Ser yo. Tener 17. Amigo 1, lo llamaremos Chris, también tiene 17 años. Amigo 2, lo llamaremos Sean, Sean tiene 16 años. Recuerda que ambos nombres son inventados para preservar el anonimato. Chris era el chico más macho del grupo, el mujeriego. Era un gran atleta y del tipo deportista, pero en el fondo era un chico muy sensible. Sean era el nerd del grupo, un amante de la naturaleza. Cazaba alces desde los 12 años con su padre, así que sabía mucho sobre el aire libre. Era genial con la informática y la edición, pero era un poco beta y el único virgen de los tres, solíamos molestarlo al respecto de manera bromista, por supuesto. De todos modos. Día 1. Usamos el coche de mi papá como medio de transporte. Condujimos unas 27 millas fuera del pueblo más cercano. Nos detuvimos en un camino apartado, a unas 5 millas más antes de detenernos. Investigamos el terreno para ver si era adecuado para la película y nuestro lugar de campamento. Perfecto. Caminamos unos 300 pies hacia lo que parecía ser un campamento. Casi seguro de que no lo era y que estábamos realmente invadiendo propiedad privada. ¿A quién le importa XD? Asignamos roles, el mío era recolectar leña cuando fuera necesario. Después de priorizar las cosas importantes como montar nuestras tiendas, encender un fuego y familiarizarnos con el área circundante, comenzamos a filmar. La película pretendía ser uno de esos clichés de asesinos en el bosque como camino hacia el terror y Viernes 13. Yo era un personaje junto a Sean. Chris filmaba la película usando la cámara y el trípode. Mirando hacia atrás, era cursi como la mierda pero divertido. Lo que parecían minutos realmente fueron como 5 horas de filmación y tonterías. Sean sugiere regresar al sitio del campamento porque está oscureciendo y no queremos perdernos. Regresamos al campamento y algunas de nuestras cosas están desaparecidas y desordenadas. Notamos que nuestras mochilas con comida han sido abiertas y la comida ha sido robada. Comenzamos a sentirnos incómodos con la situación. Sean dice: probablemente fue un ciervo o un pájaro. Chris y yo no discutimos, pero todos nos sentimos un poco inquietos por la situación, aunque nadie dijo nada por miedo a ser llamado cobarde, etc. Después de unas 2 horas fumando y bebiendo, un fuerte olor que se asemeja a leche podrida mezclada con vómito golpea nuestras fosas nasales con la fuerza de 1000 soles. Chris grita: ¿cuál de ustedes jodido se tiró un pedo? Huele a culo quemado. Nos cagamos de risa porque todo es mejor estando colocados y borrachos. En medio de nuestras risas, se escucha un rápido crujido en los arbustos detrás de la tienda. Quedamos en silencio. Asustado, Sean agarra su cuchillo de caza y observa el borde del bosque. Después de lo que pareció una hora, Sean se acerca cautelosamente al borde del bosque. Llega al borde y alumbra con una linterna hacia el bosque. No hay nada. En este punto nos preguntamos si habíamos tenido una experiencia tipo fumamos un porro, juego de palabras no intencionado, y que la hierba y el alcohol nos estaban haciendo imaginar cosas. Decidimos dar por terminada la noche y meternos en nuestras tiendas. Día 2. Despierto con una ligera resaca y deshidratado como en las 8:30 a.m.
Está nublado, a diferencia del día anterior que estaba soleado. Clima impredecible. Maldita sea. Salgo de mi tienda. Shaun está sentado en su silla de campamento en el borde del fuego humeante, removiendo las cenizas con un palo perdido en sus pensamientos. Me acerco a él. Cuando me acerco, él no se da cuenta de que estoy allí. Le pregunto. Oye hombre, ¿estás bien? Él me mira y dice sí hombre, estoy bien. ¿Quieres ir a explorar el bosque? Le pregunto por qué. Él dice ¿por qué hombre? Solo por curiosidad. Me siento extraño pero digo sí hombre, claro. Decidimos no despertar a Chris porque es un gruñón cuando lo molestan mientras duerme. Enrollamos unos porros y desaparecemos en el bosque. Estamos colocados explorando la naturaleza, es divertido. Llegamos a la cima de la colina. Con vistas aparte del bosque, saco algunas fotos con mi teléfono porque el paisaje es jodidamente hermoso. De camino hacia abajo, Shaun me pregunta casualmente casi en un susurro. Oye hombre, ¿escuchaste esos gritos y las risitas anoche? Digo no hombre, probablemente estaba durmiendo. Él dice oh, me sorprende que no lo hayas escuchado porque fueron bastante fuertes. Luego continúa diciendo que estaba bastante asustado. Río nerviosamente y digo probablemente fue un zorro o algo así, hombre, no te preocupes. Él dice de nuevo en un tono como susurrando no sé hombre. Cuanto más lo pienso, más rápido late mi corazón. Es inusual que Shaun esté asustado y cuando lo está, no lo diría, además de que ha estado acampando la mayor parte de su vida y sabe mucho sobre la naturaleza y la vida salvaje. ¿Es por eso que estabas callado como el infierno esta mañana? Pregunto. Sí hombre, estaba bastante preocupado. Me siento inquieto al respecto. Tengo una sensación en lo más profundo de mí que nos dice que dejemos este lugar. No digo nada, sin embargo. Cambiamos rápidamente el tema de conversación, pero la inquietante sensación que ambos estábamos sintiendo seguía presente. Foto relacionada, es la foto que tomé. De regreso al sitio del campamento. Chris está friendo tocino. Dame un poco de esa mierda. El hambre me pega duro. Devoramos como 18 rebanadas de tocino entre nosotros en silencio. Le contamos a Chris lo que Shaun me dijo. Está preocupado en general, pero no lo deja ver, podemos verlo en sus rasgos faciales y ojos. Lo reconfortamos diciendo que probablemente fue un zorro o algo así. Reanudamos la filmación. Filmando durante 2 horas. Damos por terminado el día de filmación temprano porque Chris tiene una resaca terrible. No nos quejamos porque también estamos agotados. Volvemos al sitio del campamento, todo está como lo dejamos gracias a Dios. Temprano a la cama. Día 3. Me despierto fresco como un maldito. Sí, joder. Los otros dos idiotas aún están dormidos. Decido dar un paseo porque estoy aburrido. Después de unos 15 minutos de caminata, huelo carne descompuesta. Me encuentro con un pájaro del tamaño de una Xbox original muerto. Está completamente desollado y mutilado y cubierto de moscas. Tengo una sensación abrumadora de que alguien me está observando. Miro detrás de mí. A unos 110 metros puedo distinguir una figura negra acechando entre los árboles y arbustos. Mientras lo miro, escucho risas detrás de mí que suenan a unos 10 metros de distancia. A la mierda. Corro en dirección al campamento más rápido que un negro con un pavo para el KFC sin mirar atrás. Le cuento a los chicos lo que pasó. Realmente me creen, probablemente debido a todas las cosas extrañas que están sucediendo. Estamos todos preocupados en este punto, preocupados hasta el punto de que podríamos cancelar el resto de la filmación. Por el resto de ese día no abandonamos la línea de árboles. Estamos sentados en nuestras sillas en constante tensión, saltando por cada crujido o sonido. Cuando oscureció, decidimos terminar el resto de nuestro vodka polaco porque a la mierda con eso.
Estamos borrachos como la mierda, olvidamos todas las cosas espeluznantes que están sucediendo. Chris nota que nos estamos quedando sin leña. Antes de que alguien pueda mencionarlo, Shaun se ofrece voluntario porque está loco como una cabra con alcohol encima y es, con mucho, el más borracho de nosotros tres. Dice necesito, hacer, pis, de todas formas en voz pastosa porque está borracho como la mierda. Se tambalea hacia la línea de árboles y hacia la oscuridad. Chris y yo seguimos hablando. Media hora más o menos pasa y aún no hay señales de Shaun. ¿Dónde coño está ese tipo? Dice Chris a medio reír y medio preocupado. Empezamos a preocuparnos de verdad. En este punto, el fuego está humeando y estamos usando dos linternas de 20 millones de lúmenes para ver qué diablos estamos haciendo. El olor a culo quemado regresa con una furia, esta vez es tan fuerte que nos hacen lagrimear los ojos. Tan pronto como el olor se disipa ligeramente, Shaun emerge de la línea de árboles tan tranquilo como siempre y se sienta a nuestro lado como si nada. ¿Dónde coño has estado? Le preguntamos preocupados en general. No responde. ¿Y por qué diablos estás cubierto de tierra y mierda? No responde de nuevo. Simplemente se sienta allí mirando al suelo como si estuviera en un sueño. Esto no es gracioso, le dice Chris preocupado en general. Shaun, con una expresión facial sin emociones, mira enfermizamente a Chris con una sonrisa burlona, luego vuelve a mirar al suelo. Vete al diablo, idiota, dice Chris, que luego se levanta y se mete en su tienda. Miro a Shaun, que está sin emociones una vez más. ¿Qué pasa, hombre? Ni siquiera trajiste la leña, digo. Tan pronto como digo eso, él levanta rápidamente la cabeza hacia mí y dice: ¿quieres venir a ayudarme a conseguirla? Un poco extrañado por el hecho de que no hace ni una hora, las palabras de Shaun estaban más borrachas que la mierda y ahora está hablando como si estuviera sobrio como una piedra. Amablemente me niego y digo: no tiene sentido, hombre, más vale que nos vayamos a dormir. Me levanto y camino hacia mi tienda, mientras me meto en mi tienda él dice: Anon, ¿tienes miedo de eso? En una voz jodidamente extraña que sonaba como la voz de la chica de la película El Aro cuando llama a las víctimas. Hasta el día de hoy, realmente me pone los pelos de punta. ¿Qué demonios? Giro la cabeza y digo: ¿por qué estás hablando así? Él sonríe burlonamente como que... Pienso para mí mismo, qué puto idiota, y me meto en la tienda. No puedo dormir, pensando que Shaun me cortará la garganta en cuanto cierre los ojos. No escuché ni una sola vez la cremallera de la tienda de Shaun abriéndose y cerrándose, lo que significa que se quedó afuera toda la noche. Fue enfermizo para mi estómago. Día 4. Me despierto por la mañana para encontrar la tienda de Shaun desocupada. Pienso en la noche pasada y me pregunto si bebí demasiado. Comienzo a creer en general que lo que ocurrió no fue real y que mi mente ebria interpretó mal los eventos. Preparo unas salchichas para mí y las como el sol como un jefe. Chris se despierta de su tienda, se sienta a mi lado. Le ofrezco algo. Él lo rechaza. ¿Qué demonios pasó anoche? Pregunta. Estábamos borrachos como la mierda, hombre, le digo. Sí, supongo, responde. Lo dejamos pasar. ¿Dónde demonios está ese idiota de todos modos? Dice Chris bromeando. Probablemente esté buscando leña, digo. Después de un rato de espera para reanudar la filmación. Chris, siendo el cabeza hueca que es, pierde la paciencia. Si ese retrasado está perdido, le arrancaré la cabeza. Le digo que se relaje. Opta por ir a buscarlo mientras yo me quedo en el campamento por si regresa. Chris desaparece entre los árboles. Pasa una hora más o menos. Me siento al sol y fumo un cigarrillo. Los pájaros están cantando y todo se siente bien. Me doy cuenta de que ninguno de los chicos ha regresado aún. Hay una ligera sensación de ansiedad presente. Intento ignorarla. Se vuelve peor. Los pájaros han callado y hay un ligero olor a leche agria. Comienzo a tener arcadas. Pienso.
¿Qué demonios pasa en este lugar con los olores fétidos? Miro bruscamente hacia arriba en la línea de árboles detrás de las tiendas. Lo que veo es aterrador, incluso hasta el día de hoy pensar en ello me enfría hasta la médula. A pesar de estar a unos 50 metros de distancia, pude distinguir las características de la criatura. Por lo que pude ver, la cosa tenía al menos 2 metros, se parecía a Gollum del Señor de los Anillos, pero más delgado y pálido, sus ojos eran como 2 pequeños botones negros hundidos profundamente en su cráneo, aunque no se veían los dientes, podía imaginar cómo serían, lo que aumentaba la desesperación. Paralizado por el miedo y la intensa náusea, me quedé mirándola en total incredulidad. Antes de pensar en salir de allí, la cosa se lanzó a 4 patas. En este punto, mi cabeza está girando y estoy en shock. Chris sale de los árboles pálido como Blancanieves con una herida en la cara. Agarré lo que pude y salí de allí sin mirar atrás. Los 300 metros que tomó llegar al auto fueron los más largos de mi vida. Lo que sea que fuera, nos seguía y nos burlaba con la voz de Shaun, lo que aún hoy me pone los pelos de punta. Saltamos al auto y salimos de allí asumiendo que había alcanzado a Shaun. Incluso en la autopista no nos sentimos seguros, dejamos todo lo que teníamos allí, incluida la cámara, las tiendas y el trípode. De camino a casa, nos sentamos en silencio cubiertos de mierda y temblando. Cuando entramos en nuestra ciudad, discutimos cómo le diríamos a las autoridades, a la familia y a los amigos que nuestro amigo está en las colinas y alguna criatura humanoide cambia formas, lo ha consumido y cómo lo abandonamos. Decidimos llamarlo por teléfono, pero no hubo respuesta. Llamamos a sus padres para ver si había ido allí, asumimos automáticamente que no estaría allí porque sus padres estaban fuera del país. Respondió a la puerta con naturalidad como si nada hubiera pasado, hablamos y explicamos toda la situación y lo que ocurrió. Lo realmente perturbador e inquietante es el hecho de que niega haber ido de viaje, dijo que había estado en casa durante toda la duración del viaje. Estamos completamente incrédulos y, por supuesto, cuando se lo contamos a todos nuestros otros amigos, no nos creen. No hay pruebas de que haya estado allí, la única prueba está en la cámara y nos fuimos antes de recuperarla. Desde 2012, me mudé de esa ciudad y, por lo que sé, Shaun se ha alejado de su familia y amigos. Vive solo y no sale de su casa, aparentemente, pero no lo sé con certeza. Básicamente, después de eso, corté todo contacto con él, ocasionalmente hablo con Chris en Facebook, pero eso es todo. Imagen relacionada, es mi tienda el día 1.